¿Por qué? ¿Por qué se prende fuego mi cocina? Que alguien me lo explique esta desgracia. Hola a todos, soy Roblode y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos nuevamente en la serie Diferencias de Familia. Aquí estamos con Marshall, quien está desayunando. En los episodios anteriores nos hemos dedicado a ir creando el jardín. Está lloviendo. Creo que había paraguas o algo así en este juego, pero en fin. Lo que Marshall va a hacer para empezar el día, por supuesto, es cuidar del jardín. Vamos, Marshall. Yo estoy seguro de que había una ropa específica para el exterior. Si él no la quiere usar, como él quiere. Lo primero que hay que hacer es cuidar del jardín, porque es nuestra fuente de ingresos. Ya tenemos algunas cuantas plantas. ¿Qué es esto? Ah, la tarjeta de felicitación del festival que fuimos el otro día. Y hoy nos vamos a dedicar a conocer un poco más a los vecinos, porque en los días anteriores hemos estado yendo al festival, buscando las plantas para tener bien nuestro cultivo, nuestro pequeño cultivo. Y no le hemos prestado mucha atención al barrio en sí. A ver si Marcel se apura. Y si la lluvia pasa un poco, porque se está mojando, pese a que él no se entere. El niño tiene un paraguas de arcoíris. Quiere decir que hay paraguas y que Marcel no tiene un paraguas. Ya después le vamos a buscar un paraguas. ¿A dónde vas, Marcel? ¿Por qué vas adentro? ¿Pero qué ocurre? A ver. Yo supongo que quiere un paraguas. Vamos a buscarle a Marshall un paraguas. Es más, antes de que me olvide, porque no lo he hecho, tendría que haberlo hecho, le vamos a poner una bici porque esta. Y de ese color, que le va perfecto. Porque siempre está pidiendo una bici. Bueno, no una bici, pero siempre se queja del transporte. Luego de buscar, encontramos que en exterior y en actividades al aire libre está la sombrilla. Vamos a volver ahora sí con la sombrilla, colocar en el inventario, así podemos ir a dar una vuelta pese a que esté lloviendo. Y ya tenemos una bicicleta. Vamos, Marshall. Y nos vamos a ir a visitar a los vecinos del frente. Porque sí. Y no están los del otro frente. Estos sí están. Vamos a ir a conocer a los vecinos. ¿Tiene el paraguas? Perfecto. ¿Pero qué le pasa a Marshall? Marshall se siente un poco más contagioso que de costumbre. Puede que sea un buen momento para quedarse en casa y mantenerse calentito. ¿Pero por qué? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasan estas cosas? Repoblación terrestre ahora. Ah, no, este le gusta por la jardinería. Perfecto. Vamos a darle. Madre mía, el timbre. Estoy escuchando un perrito. Yo quiero un perrito. Vamos después. Si es que no nos dan la bienvenida en esta casa por estar enfermos, vamos a ir a buscar un perrito. Nos invitan a entrar, perfecto. ¿Dónde puedo comprar un medicamento? ¿En el hospital? Bueno, en fin. A ver, gente, hola. Tenemos muchísimo en común, me encantaría conocerte mejor. Bien. Tienen un perrito. Quiero hablar con el perrito. Afecto, hablar con. Vamos, Marshall, a hablar con el perrito. ¿Me pueden dejar hablar con el perrito? Gracias. Oh. Bueno, muy bien. Vamos a ver si hay más por la casa. Vamos a conocer a la gente. Vamos a conocer. Vamos a. Bueno, no podemos conocer al niño. Y aquí arriba no hay nadie. Madre mía, la tormenta el día de hoy. ¿Cómo estamos? Había alguien más en la casa, pero se fue, ¿no? En lo que Marshall va conociendo a tránsito, vamos a ver si es como yo creo que en el hospital se pueden comprar medicinas. Hospital. ¿Someterse a cirugía estética? No creo que eso sea medicinas. Bueno. Mi teoría de las medicinas no es esta persona. ¿Quién eres? Zack Whipsnake. Vamos a presentación amistosa.
Vamos a conocer un poco a la gente, que Marcel conozca a los vecinos. Quisimos conocer a los vecinos frente, no está. ¿Qué es esto? Compañía atractiva. Hola, oh, la. Marcel ha encontrado un bombón que le gustaría conocer mejor. Pero Marcel, aquí no me sale nada. Hablen ahí un rato. Voy a ir hacia... No, todavía no. Vamos a esperar un poco. Conocer un poco más a la gente porque además está cayendo el cielo. Es como uno de esos días en los cuales, si tuviéramos una casa más grande, podríamos quedarnos haciendo alguna cosa ahí. Pero no. Están hablando de sushi ahí. Comentarios sobre el pescadito que... Sobre el pescadito. En los días de... Es una idea mía, ¿no? Pero según yo, puede que esté terriblemente equivocado, en los días de lluvia son días ideales para pescar. Ideas mías. Así que vamos a intentar pescar porque quizá... Sí sea un día. Destello perro pequeño. Destello perro pequeño. Bueno, no entiendo muy bien qué, a cuento de qué viene eso. Vamos hacia la zona de pesca. Marcel la salió en su bicicleta o la dejó ahí. ¿Qué fue eso? Bueno, ¿Por qué ir por la vereda cuando puedo ir corriendo por el medio de la calle de la manera más insegura del mundo posible? Vamos un poco más rápido. Vamos, Marshall, que ya llegamos. ¿Se prohíben llamas? No sé yo, pero yo no he visto ninguna llama. Y vamos a ir a pescar. Ahí, quieto. Vamos a ir a pescar por aquí, que he visto ese pececito. Inspeccionar agua. Este parece un lugar decente. Bueno, perfecto, pescar. Vamos a pescar un rato hasta que subamos la habilidad de pesca. Porque Marshall también quiere subir la habilidad de pesca. Y quiero comprobar si mi teoría es medianamente cierta. Vamos a hacer un poco el tiempo porque hay que ser paciente para la pesca. A ver, sacamos esto de aquí. Nada. Ni un solo pez. En serio no vamos a pescar nada. Esperemos no tener la mala suerte de que le vaya a caer justo un rayo a Marshall porque vaya risa. ¿Pescamos algo? Ah, no. Marshall acaba de mejorar su habilidad de pesca hasta el nivel 2. Ahora tenemos una buena probabilidad de pescar nuevos tipos de peces. Marshall, vuélvete a casa que te estás mojando terriblemente. Estás empapado, de hecho. A ver, sigamos a Marshall. ¿Qué pasa aquí? Usar cebo ayuda a capturar distintos tipos de peces. Sí, ya lo sé, pero no tengo cebo. Sí, atrapamos un pez. Acabamos de pescar un bueno de pececito. Bueno, a ver. Un bueno de pececito de 0,20 kilos no es mucho, pero es un comienzo. Y ahora estamos usando la bici. A ver, ya estamos aquí en casa. Vamos hacia adentro a utilizar el baño. No, limpiar no, después vamos a limpiar. Estamos teniendo un serio problema con esto de la lluvia. Porque, ¿por qué está lloviendo todo el día? Estamos en verano, pero ¿por qué llueve todo el día? A ver, a mí que me disculpen, pero yo quiero adoptar un perrito. Servicios. ¿Qué pasó? Ah, qué bien. Encima. Bueno. No vamos a llamar al técnico de reparaciones por esto. Servicios. Adoptar una mascota rosa. Pero primero arreglando el baño. ¿Que quiere tener un perrito? Eso es el baño más rápido que he visto. Aquí, arreglando el baño en el día lluvioso. Perfecto. ¿Podré cocinar el pescadito? Un momento. Vamos a primero... Bueno, ya Marcel con el baño. Vamos a ver si podemos adoptar el perrito. Sí, es que nos atiende. A ver. Gato, perro, caballo. No. Gato, perro... Bueno, a ver. Tenemos 8 perritos. Lollipop, Phineas, Stone, Lakia, Marina, Chico, Puka y Piper. De estos perritos, a ver, la verdad que lo vi. Bueno, en realidad Marshall lo vio y le encantó Stone. ¿Qué es? Cruce perro. Es adulto. Lo de que coste gratis, bueno, al fin y al cabo yo quería adoptar un perrito, no comprar un perrito.
Y sus rasgos son no destructivo, silente y genio. Por lo tanto, Stone, te vienes para casa. Sobre que quieres adoptar una nueva mascota. Las mascotas conllevan muchas responsabilidades y necesitan montones de mimos. Por supuesto. Me gusta el nombre Stone. La verdad se ha dicho. Yo le vamos a dejar ese nombre. También porque si no le habría puesto... Están limpiando y hacer una revisión Stone para que pueda ir a casa contigo. Que venga rápido. En lo que Stone viene, nos vamos a dedicar a comer, no a ver la televisión, Marcelo. Vamos a tomar una cena, vamos a hacer una pasta de carbonara para cambiar un poco. ¿Podré hacer el pescadito? Pareciera que no. A ver, ¿dónde está el pescadito? Enviar para colgar. Y no lo puedo hacer el pescadito. De última, para esto voy y lo vendo a la tienda. Primero vamos a comer. Comamos un poco. ¿Dónde está nuestro perrito? El camión de helado. A mí que me disculpen, pero quiero un helado. Marshall, déjate de comida. A buscar un helado. Esto tenía música. ¿Qué helados habrá disponible? Tiene que haber alguien atendiéndome acá. En fin. Genial. Quiero un polo de conejito. Genial. Y nos volvemos para... ¿A dónde vas, Marshall? Para casa, que nos van a traer el perrito. Espero. Marshall. ¿Te vas a quedar comiendo ahí el helado? ¿En serio? Increíble. ¿El perrito? Sí, el perrito. Aquí está Stone. ¿Qué nos viene a decir, señor? Recibe presentación. Aquí viene nuestro perrito. Tenemos que hacer un lugar, perrito. A ver, cuéntenos cosas del perrito. Este es tu nuevo mascota, Stone. Quiérela y dale un hogar maravilloso. No sé si es maravilloso, señora, pero lo vamos a cuidar con mucho cariño. Madre mía. El día que ha llegado, el pobre. No le gustan los zorros. Tenemos un perrito. El pequeño Stone. ¿A dónde van? Salpicar. ¿Quién va a salpicar a quién? ¿Van los dos a salpicar? ¿Dónde vas? Ah, qué bien. Podría decir que este es el primer juego entre Marshall y Stone. Están ahí salpicando los dos juntos ahí. Porque llueve, ¿por qué no? Qué divertido. A ver, pero yo lo que quiero, más allá de salpicar al perrito, es acariciarlo, darle una golosina. Tiene sueño. En cuanto... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el cumpleaños de Stone, pero tan rápido, ¿por qué? ¿Qué pasa con Stone? No, ¿qué pasa? No me digan. Oh, Stone. ¿Qué te pasa, Stone? Dime. Oh. Te he hecho anciano. Oh. Bueno, igualmente. Nosotros lo vamos a querer con mucho cariño. Le vamos a dar muchos mimos. Vamos a hablar con él. Y lo vamos a cuidar. Lo vamos a cepillar un poco. ¿Podríamos cepillarlo adentro? Sí. Pero ¿por qué no cepillarlo aquí afuera, divirtiéndonos los dos en este charquito de agua? Es súper tierno. A ver si soy capaz de poner esto. ¿Por qué me muerdes, Stone? No, pobrecito. Me cae bien el perrito. También si a Marshall se le ocurre la idea de hablarle fantasmas, que vaya idea. A ver si me sacan esto de aquí, por favor. Y quiero sacar una foto muy linda de este momento tan especial que estamos viviendo. Oh. Es un perrito que se ha vuelto ancianito, pero es muy tierno. Ya para el siguiente episodio vamos a crearle al pequeño Stone un lugarcito en la casa. Vente para adentro. Vente para acá adentro. Que nos ha estado lloviendo todo el bendito día. Y no entiendo por qué. Vamos a seguir cocinando. Así terminamos la comidita. Porque el helado, la verdad, no alimenta. Necesitamos una cama para Stone urgente. Bueno, ya le he puesto una cama al pequeño Stone. Que, pobrecito, no tenía cama. Vamos a ver si quiere dormir aquí.
bastón? No. Vente aquí. No, no custodies el objeto. Es para que duermas tú. Y ya no pueda entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien nos está llamando. ¿Cómo haciendo la llamada? ¡Se está quemando! ¿Pero por qué pasa todo esto ahora? No. Sí, ya sé que hay un incendio declarado, pero ¿quién nos llama en este momento? Ya sé que hay un incendio. ¿Cómo llamamos las emergencias? ¿Por qué nos llama la gente ahora? Marshall, el teléfono. ¿Quién nos llama en este preciso instante? Unas ciruelas magníficas. Bueno, sí, después. A ver. Llamaron los bomberos, ya. ¿Stone? ¿Por qué se quema todo? ¿Por qué pasan estas cosas? Por intentarlo, ¿Y los bomberos se pueden saber dónde están? No entiendo por qué pasa esto. Llueve todo el día y se quema la cosa. ¿Y los bomberos se puede saber dónde están viniendo? Que yo no los veo, Voy a terminar apagando el fuego yo y no los bomberos. ¿Esta gente? No, son... Ahí vienen. Basta hasta que vengan. El seguro te paga 397 para resarcirte las pérdidas ocasionadas por el fuego. Claro, y obvio que hice un buen trabajo si ustedes no vinieron. Vaya, ayuda. Deberías tener más cuidado. Ustedes deberían venir más rápido también. ¿Qué hace? Bueno, por lo menos 400. Bueno, dentro de lo que hay. Bueno, vamos a ir dejando este episodio por aquí. Que ya ahora hemos logrado muchas cosas. Tenemos un perrito. Por fin Marshall tiene su tan deseada bicicleta. Aquí está el pequeño Stone, que lo adoptamos siendo adulto, pero bueno, ya es ancianito. Nosotros le vamos a dar todo nuestro amor y cariño junto a las plantas. ¿Qué pasó? Junto a las plantitas. Por algún motivo que desconozco, se desató un incendio en nuestra casa. Que yo la verdad no lo entiendo. Y bueno, ya para el siguiente episodio vamos a colocar un poco algunas cositas para Stone, para que pueda comer, porque ni comedero tiene en nuestra casa todavía. Pero en fin, espero que les haya gustado mucho este episodio. Un poco extraño, por cierto. Si es así, denle me gusta. Suscríbanse para ver más videos. Subo yo todos los días. Espero sus comentarios debajo, en la caja de comentarios. Mañana tenemos un nuevo video y la semana que viene vamos a tener un nuevo episodio de la serie Diferencias de Familia con Marshall LeBouton. Vamos a seguir conociendo más a la gente, haciendo que nuestro jardín crezca un poco más y muchas cosas más que Marshall tiene que seguir haciendo en su serie, como no puede ser de otra manera. En fin, soy Rob Lode y muchas gracias por haber visto este video. ¡Adiós!